puedo creer lo bonito que se ven las calles últimamente aquí en Vancouver. Cuando alguien en México dice, oh, ya es 21 de marzo, la primavera ha llegado, volteo alrededor y digo, súper bien, sí, la primavera ha llegado. Básicamente todo se ve más o menos igual, las primaveras, las estaciones en México no existen. Y durante el invierno se hace un poco de frío, luego llega la primavera, se quita el frío, llega el calor desbordante, algunas flores por aquí, pero todo se ve prácticamente igual. Luego el otoño y los bosques rojos con naranja y esta vibra otoñal que todos se imaginan, no, no. Y de repente te diluvia a la mitad de tu día y luego es invierno otra vez. Pero aquí es 20 de marzo, las calles están cubiertas de nieve y de repente es 21 de marzo y te das cuenta que la primavera realmente existe, que realmente es como los dibujos que hacías en primaria, ¿recuerdan? Abejas, flores, todo bonito y así es como se ve Vancouver. Ok, el día está ligeramente nublado, o tal vez bastante nublado, diría yo, pero todo el mundo lo sabe, los videos y las fotos siempre son mejores en días nublados, aunque la verdad es que nadie lo sabe, si no Instagram no estaría lleno de fotos como esta. Y habría más fotos como esta. Para todos los que no me siguen, Viva Folk, el nombre con el que me pueden encontrar en Instagram, síganme si les gusta. Y esa fue una de mis últimas fotos, solo espero no llueva yo aquí parado en medio de la calle con todo mi equipo. Después, mañana no más cámara, más videos y trabajando en Subway, ¿se imaginan? No. Y bueno, esto me trae hasta aquí para hablarles sobre algo que le pasa a todo el mundo, incluyéndome a veces. A mí, me encuentro en casa y me despierto y digo, hoy vamos a trabajar duro, voy a grabar un vlog, voy a tomar algunas fotos, voy a practicar una técnica nueva para tatuar y me levanto, me baño, desayuno y llego a la computadora y digo, sí, voy a ver un nuevo video para inspirarme y de repente veo un nuevo video de alguien que acaba de subir cómo lograr levitar en una foto y es como, tengo que verlo y termina el video. Hay otro y otro y de repente ya pasó una hora, digo, bueno, es hora de empezar. Regreso, me pongo a escribir un par de líneas y de repente me doy cuenta que mi novia ya salió de dar clases, le voy a marcar una hora más, 2 de la tarde, ya es hora de comer y me voy a sentar a escribir, pienso, no sé, un rato más. Y de repente me llega a la mente como si esto realmente vale la pena, creo que debo de investigar un poco más sobre marketing antes de escribir, grabar mis videos, cómo le voy a hacer para que la gente los vea. Y 2 horas más de investigación, 6 de la tarde, y de repente llega la hora de cenar, te frustras y te empieza a dar ansiedad porque en realidad no has hecho nada. Te vuelves a sentar en la computadora y decides que necesitas tal vez despejarte y cuando ves ya son las 8 y ¡pum! ¡Pum! El día se fue. ¡Wow! ¿No es increíble? No puedo creer que actualmente todavía sigo en Canadá. No puedo... A veces no, simplemente no. Así que déjenme decirles qué es lo que he pensado últimamente y yo creo que hay que concentrarse en una sola cosa. La mayoría de las personas no estamos preparadas para hacer multitask y es natural. Mi novia y yo tenemos una frase que es estás modo guitarra. No sé si la entiendan, pero es cuando estás tocando la guitarra y le estás hablando y te contesta como un robot a esa persona y ni siquiera puede escuchar bien lo que dices, pero es como, bro, está triste mi novia y es como, sí, sí. Perdón, ¿cómo? No sé si me logren entender. Es mejor concentrarse en una sola cosa, intentar dedicarle el tiempo y la concentración necesaria a esa cosa, no importa qué tan pequeña sea, intentar cumplir con el tiempo que le vas a invertir. Si es una hora de ejercicio, terminarla. Si es escribir un próximo blog, concentrarse hasta terminar de escribirlo. Pero una vez terminada esa tarea, tendrás un sentimiento
de logro. Tu día ya no estuvo 100% perdido, ya avanzaste en algo. Ah, es suficiente de este lugar. Estar agachado todo el tiempo para hablarle a la cámara. Vamos a otro lado, a sentarnos, tal vez. ¿Dónde podré sentarme por aquí? No sé, vamos. Oh, me parece que acabo de encontrar un restaurante aquí. Se llama Kelly O'Brien's Restaurant. Y tal vez no nos quedaría mal, tal vez un cafecito. O un chocolate, no. Un chocolate es mejor. Do you mind if I vlog, like, using the camera? No? What is it for? Ah, just for me, for my vlog. Is it cool? Okay. Oh. As long as I'm not in it. Okay, yeah. Yeah, for sure. So, do you have a hot chocolate? Yeah. Yeah, I would like chocolate? It. What? No, okay. Yeah, please. Okay. Thank you. Estoy de vuelta a mi casa porque resulta que hoy ya es el día siguiente porque, bueno, lo que vieron hace ratito en el que no había prendido mi micrófono, pues el resto del vlog está también totalmente en silencio. Bueno, entonces bueno, hoy es un día diferente y hoy ya no está nublado como tanto a mí me gusta, pero es que es un problema los días nublados porque la gente va por la calle y no puedes estar con la cámara ahí porque es como, hey buddy, that's a great piece of camera. Thank you. I'm trying to get my shot. You just ruined it. Sí, soy creo que como un gato, pero me gustan más los días nublados. Así que, en fin, sigamos. Bueno, de vuelta al tema al que estábamos ayer. No sé realmente a dónde me lleva este día, ni generalmente todos los días. Sin embargo, yo creo que establecer prioridades es algo sumamente importante como para mí es salir a grabar, tomar fotos, hacer citas de tatuajes, responder mensajes y de todas esas tareas tengo que establecer prioridades. Defino cuál tarea es prioridad para cada día de mi semana. Es algo que incluso yo tengo que acordarme todos los días, pero no es una tarea fácil, por eso creo que esto me lleva a otro tema que es disciplina y es muy importante una vez teniendo todos los aspectos cubiertos porque yo me propuse totalmente un día, tengo que tener disciplina. Esto va a amarrar todo lo que hemos construido anteriormente y si simplemente te llega un mensaje en el celular y de ahí comienzas a responder y eso te lleva a ver algunas fotos en Instagram y después ves que tienes un par de correos sin leer y no logras controlar y definir que hay horarios y que tienes que cumplir con esos horarios designados, entonces esto va a destruir completamente tu flujo de trabajo, posiblemente llenándote de otras preocupaciones, actividades que tienes que hacer y cuando regresas a la que ya estabas haciendo, perdiste todo el rush que tenías. Tal vez dejas todo a la mitad y no termines bien ni una ni otra cosa. Creo que, wow, ese fue un muy buen discurso. Bueno, un perrito interfirió un poquito en mi vlog, pero como les decía, 16 milímetros 1.4, un gran lente para todos los que quieren empezar en fotografía. Y bueno, para darle fin a este tema, creo que hay un último tema que les quiero hablar, pero primero voy a dejar esta cámara en algún lugar que pesa bastante. Me rindo. Finalmente tengo que aceptarlo. Es primavera, no voy a encontrar un lugar donde haya casi sombras y todo esté perfecto, pero bueno, para darle fin ya finalmente al tema, creo que uno de los peores problemas es dedicar demasiado tiempo a planear y hacer listas de tareas y muy poco tiempo a hacer algo. Yo creo que eso es
veneno puro. Es una sensación de que estás haciendo algo productivo, pero en realidad es que no has hecho nada más que escribir las tareas que tienes, pero siguen pasando los días, sigues sin hacer nada de eso que escribiste y agregas más y más cosas a la lista, las ordenas, después las separas por colores, las por secciones, orden alfabético, dibujos. Y cuando te das cuenta ya pasó un mes y no has hecho nada de lo que escribiste. Esto nos manda hasta el punto número uno. Establece tus prioridades, empieza a hacerlas y dentro de esas prioridades selecciona una hora al día para planear y otra para hacer otra cosa. Pero bueno, en fin, me voy. Así es como lo he pensado últimamente después de haber pasado por todo esto anteriormente y pensé, tal vez les interesaría saberlo. Who knows? Ya sé, estoy en Canadá y meto cosas en inglés para, ya saben, verme cool. Suscríbanse a mi canal y si ustedes buscan consejos, tips para fotografía, video, Instagram y más, dejen un comentario debajo de cómo ustedes le hacen para no perder el tiempo y see you next time. Peace.